Por otro lado, Yuri, hace unos días, pues aquí te platicaba de la acusación ante la Unión Europea que hizo el sitio de música bajo demanda Spotify en contra de Apple por frenarlos en su tienda de iTunes, de eso acusaba a Apple. Bueno, la compañía de la manzana respondió públicamente, cosa que es rara, y dijo que Spotify quiere todos los beneficios de la App Store sin aportar nada y que cada vez le paga menos a los artistas. Además mencionó que han actualizado 200 veces la app, porque de eso se quejaba, por cierto, Spotify. Se ve que Tim Cook, o Tim Apple, como le dice Donald Trump, ya ves que luego se confunde el presidente de los Estados Unidos, pues anda enojado el señor Tim Cook y respondieron fuerte, les tocaron su corazoncito en cuanto a la App Store y pues hay que ver más bien qué dicen los tribunales allá en Europa, pero en el tribunal público, pues allá está lo que dijo Apple, querida Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.